seguro que el día también se ciñe al guión, así que es tu turno. Vale. Bueno, hola, buenas tardes. Ayer un amigo nuestro, Jordi Talela, escribió un post en donde decía que un abogado promedio gasta una hora por día en redes sociales, con lo cual, con un salario, con un valor de 100 euros, era más de 20.000 euros invertidos al año en redes sociales, con lo cual lo primero que tenemos que pensar, ya que invertimos tanto, es para qué nos puede servir. Y vamos a ver los objetivos que puede tener un despacho de abogados en redes sociales. Lo primero, notoriedad de marca, ampliar el alcance de las personas que conocen y que saben a qué nos dedicamos. Luego, y este es para mí muy importante, que es convertir a los abogados en expertos visibles. Es importante que los clientes vean a cada uno de nuestros abogados como expertos en determinada materia para que confíen en ellos. Ser generalista no es creíble, no es creíble tener profundidad en todas las áreas del derecho, por lo cual tener foco, ya anticipamos, es muy importante. Hacer networking, que los abogados conozcan a otros abogados para que sean referenciadores, analistas, a periodistas y, por supuesto, a posibles clientes. Aumentar la cuota de atención con posibles clientes. Uno de los problemas más graves que tenemos en desarrollo de negocio en los despachos de abogados es que una vez que conocemos a un posible cliente en un evento, creemos que ya está, que a los dos años, cuando surja alguna oportunidad, nuestra tarjeta saltará, parte de magia, el cajón donde lo tiene, o del tarjetero, y va a decir, este es quien me puede resolver este problema. Pues no, necesitamos hacer muchísimo seguimiento, necesitamos no solamente estar presentes, sino además incrementar la cuota de atención. Necesitamos estar, porque vivimos en una sobreinformación, en la cual hay muchos que están tratando de dar la tarjeta y estar presente en ese momento. Las redes sociales nos permiten que este posible cliente reciba interacciones nuestras y que siga pensando que nos dedicamos a eso que le dijimos que nos dedicábamos. Luego, descubrir tendencias y oportunidades, enterarnos de qué es lo que está pasando, de qué hablan nuestros clientes, de qué hablan los mercados, de qué habla la competencia. Nos permite anticiparnos, porque la venta de servicios jurídicos es cuando hay una oportunidad de colaboración jurídica, no cuando nosotros tenemos ganas de vender. Entonces, esto nos sirve para desarrollar productos jurídicos. Por supuesto que atraer talento. Nosotros competimos en dos mercados, el mercado de los clientes y el mercado de los mejores abogados. Que los jóvenes ahora, los millennials, viven naturalmente en redes sociales y esperan que nosotros tengamos un diálogo, una presencia natural en redes sociales, que seamos capaces no solamente de emitir como una usina de noticias, que es lo que al despacho le interesa, sino además de tener capacidad de conversación. Luego vamos a ver quién es, tiene más chance de conversar, si la firma o los abogados. Conocer al cliente potencial, porque para hacer desarrollo de negocio también es muy importante saber quién es. Esto de poder conocer el LinkedIn, identificar qué personas tenemos en común, a qué cole fue, a qué universidad, de qué le puedo hablar. Esto es, cuando yo era joven, si nosotros hubiéramos sabido en Facebook de qué lee, qué estudió, qué películas le gusta, que está en una relación comprometida, ¿no? Una relación complicada, pues te da muchísima información. Si hubiéramos tenido eso, ¿cómo no utilizarlo? Pues con los clientes lo tenemos a nuestro alcance y difícilmente lo utilizamos. Yo utilizo en las clases un perfil falso de alguien que tiene un perfil en Twitter y además tiene un montón de seguidores, que se presenta como director de asesoría jurídica, en donde dice que detesta que los abogados de gran despacho vengan a facturar por horas, que le facturen por horas facturables, ¿no? Tiene su nombre, tiene su firma y demás, y les doy un caso práctico y les digo que preparen la primera reunión con el cliente. Pues ninguno le investiga. Y les digo, es un caso real, es una persona de verdad. Tienen que presentar cómo van a facturar y demás, ¿no? Y son chicos jóvenes, no tenemos esa conciencia, como tú decías antes, de que podemos encontrar la solución a nuestro problema de salud, pues podemos también saber mucho de nuestro posible cliente. Vemos, por último, y para mí, de lo que vamos a hablar ahora, de la generación de tráfico calificado a nuestra web. La posibilidad de atraer gente interesada en lo que nosotros podemos ayudar. Menos importante para la abogacía de los negocios es la gestión de crisis y atención al cliente, pero probablemente con un perfil en Twitter alguien hubiera mencionado
a esta persona y nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, ya están hablando de nosotros. Mejor que nos enteremos. Sin un perfil, simplemente nos van a nombrar y nos van a hacer una arroba en el que nos va a llegar una notificación y poder hacer algo. Entonces, vamos a hablar de las redes sociales, no simplemente para un montón de los otros usos que puede tener, que es conseguir novios, hacer amigos y que te digan cuál es el mejor hotel, sino como parte de una maquinaria de generación de clientes, como una maquinaria de oportunidades para generar clientes. El proceso de compra a partir de la era digital ha cambiado. Ya como al médico, que hasta nos inventamos los síntomas que nos parece que tenemos y vamos ya con el diagnóstico perfecto para ver si nos ratifica nuestra opinión, con los abogados nos pasa lo mismo. Nuestro posible cliente a las 3 de la mañana cuando está preocupado y no puede dormir, busca en Google una solución para su problema. Todavía no busca abogado mercantil, pero va a buscar abogado, responsabilidad, esta la digo siempre, responsabilidad de los administradores en caso de concurso. ¿Cuándo debo alertar que estoy en cesación de pagos? ¿Sí? Estas cuestiones todavía no está buscando un despacho, pero quiere saber de qué volumen y de cómo es la gravedad de su situación. En ese momento encuentra contenido. ¿Sí? Si nosotros hemos puesto un contenido agradable, tanto para los humanos como para Google, es posible que nos encuentre. Si además podemos lograr cierta confianza, nos va a dar su primera muestra de amor entregando su email. ¿Sí? Además de darle la información gratuita en el blog, le damos la información por cierto coste, que es algo de más valor, algo premium, que es un descargable de la guía de 10 puntos relevantes que debe tener cualquier administrador de una empresa que está en crisis. Eso lo va a descargar y se lo va a descargar si le dimos confianza, si tenemos además una web creíble en seriedad y en rigor jurídico, lo va a descargar a cambio de su email y nos va a abrir la puerta a su correo electrónico. Y eso, y eso nos va a permitir estar presente en el momento de consideración, que es cuando nos va a poder incorporar a la lista de aquellos que se dan por recomendación. Finalmente, en la decisión va a tener un incremento en la confianza en nosotros, a veces sin siquiera conocernos y sin haber gastado ese tiempo en la consulta gratuita. Por eso, lo que vamos a hablar de tanto la red como la web, de todo lo que es las plataformas digitales, de un punto de encuentro entre la información que necesita el cliente y la confianza que nosotros necesitamos de él. Y esto nosotros llamamos píldoras de consejos jurídicos on y off, porque estas píldoras van a aliviar su dolor jurídico. Tenemos que prepararlas de modo que le solucionen el problema, pero no tanto como para que no nos necesite. ¿Y cómo es el contenido de valor? Porque nos pasamos diciendo que el contenido tiene que ser de valor. Y bueno, podemos leer muchas cosas y sabemos que tiene que ser bonito, que tiene que estar bien escrito, que tiene que ser corto, que tiene que poder ser leído en diagonal, multiformato. Pero lo más importante es que sea un contenido relacionado con el dolor del cliente, que no sea autobombo, que sean soluciones, que sea algo de interés, que le estemos dando una situación mejor que la que tenía antes. A mí me gusta decir que tenemos que tener que la gente, nuestro objetivo es que la gente, cuando pase por nuestra web, salga más fuerte para enfrentarse a sus desafíos. Y es un reto, pero para ello necesitamos focalizarnos en él y generar contenido de este tipo. Primero, tener muy claro el posicionamiento, porque es muy difícil conseguir construir el posicionamiento y es muy fácil romperlo. Antes decíamos que la gente busca especialistas, los clientes buscan especialistas y no es creíble ser amplio en kilómetros y profundo en centímetros. Con lo cual hay que tener la decisión estratégica de dónde está mi oportunidad de acuerdo a mis recursos. Tener un análisis riguroso de verdad en qué le puedo ganar a mi competencia y en qué me puedo dedicar. Y cuál es mi diferencia. La diferencia tiene que ser real, relevante para el cliente y demostrable. La diferencia no es nuestros reputados abogados, reconocida experiencia, ni la confianza. Esto es bla, 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 y no decimos nada. La diferencia es volumen de operaciones, situación en el ranking, cantidad de catedráticos. Esas son realidades. Y eso es algo que después dicen, no, me fui con este porque tiene 3 catedráticos, me fui con este porque fue el que asesoró a tal o que defendió a tal cual y salió bien. Lo que el cliente busca es experiencia real similar a la suya. Y tenemos que poder, cuidando la confidencialidad, mostrar que eso es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo desarrollamos el contenido? Es primero tener claro el posicionamiento y luego centrarnos en este cliente ideal.
y conocerlo muy a fondo. Nosotros, de hecho, le ponemos un nombre, le ponemos una foto, a quién reporta, qué preocupaciones tiene, qué teme, qué es lo que está buscando, cuáles son las barreras para contratarnos. Muchas veces nos esperamos porque nos contrate la empresa del IBEX, cuando en realidad necesita una marca, cuando en realidad el comprador es el director de la asesoría jurídica, que está muchísimo más preocupado por su bonus que por el resultado de la operación. Entonces, si contrató a Uría y algo salió mal, no es su responsabilidad y no perderá su bonus. En cambio, jugarse con un despacho pequeñito, menos marca, no lo va a tener. Entonces, sepamos con quiénes sí tenemos oportunidad y dediquémonos a eso, que el mercado es grande y hay mucho negocio, aunque más barato. Entonces, torno a eso. Yo creo que parte del contenido es hablar de cómo facturas, ¿eh? Fundamental, transparencia. Una de las barreras es esto, cuánto me va a cobrar. Entonces, la transparencia es algo que aumenta la tasa de conversión. Convertir de visitas, porque lo que queremos no es visitas que gente que venga, coma de nuestro contenido y se vaya, sino gente que se convierta en una oportunidad. Y de esto seguro va a hablar después Javier. Entonces, ¿cuáles son los temas? Y hablar sobre eso, hablar sobre el problema del cliente y mostrar a través de eso nuestra calidad, tanto jurídica como de servicio. La gran pregunta es si tienen que estar los abogados o la firma. Yo os anticipo que creo que el despacho que piense que por tener un community manager está presente en redes sociales y es muy 2.0, es como creer que tiene comunicación interna, porque los de comunicación hacen una revista interna, pero el jefe, el socio, no habla con su equipo. El que tiene que estar es el abogado. ¿Y por qué? Tenemos una gran oportunidad nosotros, los despachos de abogados, todas las empresas de servicios profesionales, pero fundamentalmente los abogados. Primero porque pertenecemos al target, porque nuestros compañeros de máster probablemente sean ahora nuestros posibles clientes. Yo en las clases en la facultad les digo, todo el mundo sabe aquí, tiene muy claro con quién se iría de copas. Y también tiene muy claro a quién le pedirían los apuntes. Pues dentro de 5 años, cuando uno esté en una empresa y necesite contratar a un abogado, va a pensar en el de los apuntes, no el de las copas. Entonces, tratad de ser el de los apuntes. Bueno, entonces, pertenecemos al target. Son nuestros compañeros. Entonces, es nuestra comunidad quien es el posible cliente. Foco. Los despachos multiservicios no pueden hacer foco en un contenido relevante para todo el mundo, porque van a hablar de IP, de laboral, de fiscal, de mercantil, de todos los temas. Con lo cual, si a mí solamente me interesa el tema de emprendedores de startup, es muy difícil que me interese lo de laboral de grandes empresas. Entonces, para tener un contenido de calidad y dedicado, es mejor seguir al abogado que se dedica a eso. Y es mucho más probable que tenga una posibilidad de engancharme en una conversación y en generar algún tipo de interacción. Luego, conversar. Las empresas no conversan, las organizaciones no conversan, conversamos las personas. Y ahí está la posibilidad de establecer un vínculo. La reciprocidad. Si vemos las cuentas de las firmas, tienen miles de seguidores y... un minuto. Tienen miles de seguidores y no contestan nada. Entonces, vamos a hablar de una cosa que no encontré la palabra en español. Se llama Employee Advocacy y algunos diríamos que es... que los empleados sean prescriptores, o que sean defensores, o que sean militantes de la firma. Y esto es que la organización aliente, fomente y ayude a que los profesionales participen en los esfuerzos de comunicación de la firma, motivándolos para compartir contenido interesante en sus redes sociales. ¿Y cómo se hace esto? Pues hay que impulsarlo y no es fácil. ¿Por qué? Porque necesitan primero formación. Necesitan saber de qué se trata esto, no solo porque muchos de los que ahora están generando negocio tienen mi edad y nos llega un poquito tarde y podemos aprenderlo todos. Segundo, y en realidad me hubiera gustado ponerlo primero, es la estrategia. Si no sabemos para qué, todos los vientos nos van a llevar mal. Tenemos que saber qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a hacer. Y tener, por supuesto, un protocolo de actuación, saber de qué no vamos a hablar, saber quiénes son nuestros clientes, saber qué intereses la organización necesita cuidar para no pisar ningún caso, cuáles son esas líneas rojas, tener una metodología y tener herramientas, porque nuestros abogados, el insumo más caro que tienen es el tiempo, no tienen tiempo. Por supuesto, medir y ajustar, y para eso, en un ratito, Javier.
Y esto es lo más importante, solamente vamos a conseguir que la gente colabore con la organización en la medida en que cumplan sus propios objetivos. Y aquí, plan de carrera transparente, que ellos tengan algún tipo de estímulo, que no necesariamente tiene que ser económico, a veces es simplemente un reconocimiento. Pero fundamentalmente aquí se van a ver de verdad quién está orgulloso de su firma. Al final, un despacho de abogados no es un ejército, no es una sinfonía, una orquesta sinfónica, sino que es una banda de jazz, en donde muchos individuos empiezan a tocar con una común armonía. De lo que se trata es de generar armonía, coordinación y consistencia, porque con ellos vamos a reforzar tanto la marca de los abogados y la posibilidad de que ellos crezcan como profesionales, como los objetivos del despacho. Muchas gracias. Bueno, pues entonces el cuarto intérprete de esta tarde toma la palabra, Javier Riestra. Tiempo comienza ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Carlos al principio.